Pues ya saben todos ustedes que el programa de Robert también tiene su rinconcito dedicado a la solidaridad. Ese es el motivo que nos trae en esta ocasión hasta Mercajerez. Asistimos, como pueden comprobar, a la entrega de 600 kilos de alimentos para con la asociación o la fundación Alalá y también Futuro Abierto. Todo lo que va a suceder en Mercajerez en estos momentos está marcado dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad. Yo estoy hoy feliz. Por el motivo, pero además también porque voy a tener la oportunidad de hablar con dos buenos amigos míos de hace muchísimos años y que ellos llevan a cabo una labor fundamental e importantísimo para todo el mundo en general, pero también para personas que lo necesitan. Les voy a presentar en primer lugar a Loli Argudo, que es coordinadora de Alalá aquí en Jerez de la Frontera. Muy buenas, Loli. Hola, buenos días, amigo mío. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, tú, Loli, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te levantas así de guapa todos los días? Uy, pues yo vengo sin maquillar. Me tengo que maquillar corriendo en el coche un poquito, Robert, porque tenía una cara. Pero tú eso no lo cuentes, tú dices, sí, soy así de guapa desde por la mañana temprano. pero mira, Loli, te digo una cosa. Si a nosotros no nos suceden estas cuestiones de llegar, no hay maquillaje, me tengo que maquillar corriendo, me meto en el coche y me maquillo, ¿no seríamos nosotros? Desde luego, Robert, hay que ver. Y cada vez que nos vemos, riza. Por pues sí. Pues yo creo que es lo más importante, porque para tener la cara seria, sin sonreír, para no tener felicidad, no hace falta organizar nada, eso viene solo. Verdad que sí, las penas vienen solas. Siempre. Yo no quiero pena, yo quiero alegría. Pues sí. Yo estoy en un momento de mi vida, Loli, que siempre digo que quiero gente a mi lado positiva. Gente que me aporte, gente que me haga reír, felicidad, pasarlo en grande, porque al final es lo que dice el refrán. La vida son dos días. Como lo sabes, Robert. La vida y que te lo digan a ti. Vamos, que me lo digan a mí. La vida son dos días y uno, como yo digo, estamos allí y otro aquí. Y el que estamos aquí tenemos que disfrutarlo a tope. Siempre. Siempre con alegría. Loli, por cierto, que no he tenido la oportunidad yo de hablar contigo personalmente y felicitarte. Porque, mira, se me pone el vello de... Me voy a emocionar, ¿eh? Porque tú sabes, Loli, que te lo digo siempre y es así. Tu felicidad es la mía. Y yo sé que tú este año, con la labor que tienes en Navidad, representando a la Gran Visir, a ti te ha hecho especial ilusión. Robert, no te puedo hacer una idea la ilusión que me hizo cuando la Fundación Alalá me nombró a mí. Te lo cuento y me emociono porque es verdad que hay mucho trabajo, muchísimo. Tenemos que vender muchas pulseras, tenemos que hacer galas, cenas, pero bueno, todo sea por, como yo digo, por los niños y las niñas de Jerez y también para la gente que lo necesita. Claro. Y levantarme el ánimo, que tú sabes que yo también, ahora llega una fecha muy dura para ti. Muy dura, de mucho trabajo también, con el coro de la Abuela María, la zambomba, lo de la zambomba de Villa Marta, con Alalá, y esto del cartero real, pues la verdad que... Ha sido para ti una motivación. Una motivación también y... un agradecimiento hacia Alalá, hacia el Ayuntamiento de Jerez, evidentemente, pero eso se te ha encomendado, Loli, porque al igual que nuestro próximo invitado, que lo vamos a presentar a continuación, sois personas, ya no solo que os deis a querer, es que precisamente por eso movéis masas. Totalmente. La verdad es que yo estuve un tiempo retirada. Tú sabes que yo me he llevado casi toda mi vida haciendo altruistamente en Estancia Barrera. Está con los niños, pero ahora que llegó la fundación, que Mamén Sánchez me presentó a la fundación para, y se la trajo de Sevilla, querían abrirla aquí en Jerez y que mejor que en Estancia Barrera, ¿no? En la zona sur. Y la verdad es que cada día vienen más niños a apuntarse, más madres. La verdad es que tenemos un... ¿Más familias? Muchísimas familias. Tenemos un volumen de gente que nos alegran el día, ¿no? Porque Alalá significa alegría en calor. Y yo creo que la palabra Alalá a mí me ha llenado. Hombre, Alalá significa alegría en caló y alegría en español significa Loli Argudo. Y yo a ti, tú lo sabes además. Bueno, pues les voy a presentar también a Marco Martínez, que es coordinador de Futuro Abierto en Jerez de la Frontera. Y tengo que decir, ya de paso, que tanto Alalá como Futuro Abierto son las dos fundaciones o asociaciones beneficiarias de estos 600 kilos de alimentos. Marco, muy buena.
¿Qué tal? Un placer siempre venir al programa, veros y disfrutar en esta ocasión, como casi siempre, por motivos de solidaridad. Y eso siempre es muy bonito, encontrarse por ese motivo. Fíjate, Marco, que yo he dicho que vosotros dos, tanto Loli como tú, sois personas muy queridas aquí en la ciudad de Jerez de la Frontera, porque además eso se nota con el día a día y la masa que movéis vosotros en todos los sentidos y con muchísimas personas. Pero tanto una fundación como la otra asociación lo tenéis enfocado todo al sector del joven, ¿verdad? Sí, así es, y yo incluiría a las familias, porque siempre he dicho, también en alguna ocasión hemos hablado de ese tema, que si trabajas directamente con el niño o el joven, incides en una persona, pero si trabajas con la familia, incides en muchas personas. Sí. Y por eso nuestra asociación, igual que la fundación, es esencialmente familiar, ¿no? Y creo que ahí radica el éxito, porque todo lo que se hace, ese trabajo en red, ese trabajo en equipo, redunda después en multiplicar todo lo que se hace. Marco podría hacer algo por su cuenta, pero cuando se trabaja con tantas gente buena, con tanta familia que está detrás, que es el verdadero protagonismo y la verdadera esencia de cualquier asociación que se crea que lo que se está haciendo merece la pena, es porque tiene detrás, bueno, una legión de personas solidarias, con ese brillito en los ojos que sí, hemos hablado tantas veces, sí, 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 y que con ellos al fin del mundo. Siempre. Aunque ustedes crean que esto está preparado, para nada, porque ahora mismo, Marco y Loli, acabo de caer en la cuenta, ahora mismo, de verdad, os lo prometo, que sois dos personas que además en Jerez de la Frontera habéis representado al Gran Visir. Sí, ¿verdad? Tanto Marco como tú, Loli. ¿Verdad? No sé si habréis hablado, si Marco te ha aconsejado, cómo lleváis el tema, Loli. Sí, hombre, claro, Marco también está ahí aportando su granito de arena, ayudándonos y orientándonos, porque sí, claro, no es fácil tampoco, no, no es fácil. Un trabajo complicado. Complicado. Tan apasionante, pero también como complicado, ¿no? Van de la mano. Cuando os llaman para daros la noticia que sois, tanto la fundación como la asociación, beneficiarios, como yo decía anteriormente, de estos 600 kilos de alimentos, Loli, ¿cuál fue tu reacción? Pues la verdad, de mi compi, de Macarena, Sara y mía, nos alegramos muchísimo, porque es verdad que tenemos muchísimas familias muy necesitadas y nos alegramos. También tengo que decir que desde el ayuntamiento siempre, la verdad, que lo que necesitamos están ahí para aportándonos nosotros. Y la zona sur, yo hablo por ejemplo de lo que me pertenece, la zona sur la verdad es que lo lleva muy bien desde el ayuntamiento y desde la alcaldía. Lo que necesitemos siempre están ahí al 100%. Y nos pareció una fantástica idea, hombre, a ver, de llamarte y decirnos, mira que vamos a conseguir, cuanto más gente venga y más. Digo, ¿qué dices? Y todas las madres me apuntaron, ah, pues yo puedo ir con el niño. Fueron madres con los carritos, con niños pequeñitos, fuimos muchísima gente. Y ahora pues, claro, cada dos por tres pues vienen, Loli, ¿cuándo nos da los alimentos? Claro, y digo, a ver, claro, esperar un poquito, claro, porque tienen que hacer recuentos. Están impacientes, claro. No, porque es que es verdad que lo necesitan. Pues sí. Porque creemos que no, pero hay gente que... Hay gente, desafortunadamente, muy necesitada. Sí. Y además necesitada, yo siempre digo, Marco y Loli, de lo más básico que debe obligatoriamente tener una persona, que es un plato de comida encima de la mesa. A partir de ahí, lo que queramos. Pero eso es algo básico, Marco. Sí, de hecho, cuando nos notificaron también a nosotros que íbamos a ser receptores de esa ayuda, vino el momento que más necesitábamos. Todos sabemos todas las circunstancias que se están dando, que están haciendo muy complicado llegar a fin de mes a muchas personas. Ni te cuento el colectivo de las personas sin techo, ¿no? Claro. Entonces, madre mía. Se ha duplicado el número de personas que viven en la calle, por razones que no podemos ni siquiera juzgar, ¿no?, ni atisbar una explicación. Cuando los escuchas, aprendes muchas cosas. Y todos tienen su motivo. Y no es fácil, no es fácil. No es fácil. Es cierto, Robert, detrás hay una historia, hay unas circunstancias que los han llevado allí, pero el caso es que cuando vienen a pedirte un bocadillo o comida, no es por gusto, es porque realmente lo necesitan. No, y que son cuestiones que yo siempre digo, que absolutamente nadie podemos mirar desde la barrera. Exacto. Yo sé que hoy estoy aquí y que estoy con vosotros, y que afortunadamente estoy bien, pero el futuro es incierto para todo el mundo. Y todas esas personas que están sin techo y viviendo en la calle, seguro que todos, si los cuestionamos, sí, o hablamos con ellos, tienen un argumento de peso. Bueno, Loli, aquí detrás nuestra tenemos verdura fresca. ¿Verdura fresca? ¡Qué alegría, Loli!
como se suele decir, fruta, verdura y hortaliza. Totalmente. Os voy a decir una cosa. Como esto se haga viral, te veo en la carroza del Gran Visir tirando lechuga. Que no estaría nada mal, ¿eh? Hombre, la verdad es que no. A mí me encantaría tirar verduras. ¡Comida también! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Lo que pasa es que lo prohíben, Robert. Claro, y los protagonistas son los niños, hay que tirar regalos. Totalmente. Regalos. Pero también hay que agradecer puestos, ¿vale? En agradecimientos a Mercajerez, Marco. Que también sí. Ha aportado, bueno, pues todo lo que están viendo detrás de nosotros. Sí, sí, no, sin duda son entidades importantes y son más importantes aún cuando realizan estas obras totalmente desinteresadas, ¿no? Porque ellos podrían seguir adelante con sus negocios, claro, sin necesidad. Uh-huh. Y que voluntariamente ellos quieran participar, y os puedo decir, y quiero aprovechar para decirlo, que no es simplemente el mero cumplimiento de entregar, sino que qué necesitáis, qué os podemos dar, durante qué tiempo lo necesitáis, qué producto, porque bueno, yo puedo dar lo que me sobra, esto es lo que hay, pero es que sí, realmente sí. No, que nos han dado lo que necesitamos, y eso, fíjate, es muy importante. Eso, sí. Eso ya descubre realmente que lo que hay es una motivación solidaria sincera, ¿no? Hombre, yo apuesto siempre muy mucho y aplaudo al equipo que trabaja por y para Mercajerez. Son gente de verdad, para quitarse el sombrero. Ha sido llegar a nosotros, de momento nos han montado este set, nos han traído las sillas, lo que necesitéis, nos han movido con el palé. Uh-huh. Toda esta verdura, fruta, uh-huh, hortaliza. O sea, quiero decir, un saludo y ole, como yo decía anteriormente, por el equipo que trabaja en Mercajerez. Bien, Loli, no quiero despediros sin antes preguntarte en qué punto se encuentra el trabajo con el Visir. ¿No paras? No paro, Robert. No paras. Se me cae el pelo, ¿no, Robert? Pues pélate, ¿no? Pélate, Loli. Un estrés. Pero bueno, muy, muy contenta y muy ilusionada. Loca porque llegue ya el día de la cabalgata del Gran Visir. Una cosa que me interesa, espérate, perdona que te corte, Loli. Perdona que te corte. No me vas a decir, evidentemente, cómo es el diseño, pero ¿ya tienes la ropa pensada? Ay, Robert. Va a ser espectacular, ¿no? Espectacular. Sinceramente, tengo que dar la felicitación a Tomás Brotón, porque eso es un profesional de los que nunca he visto. Voy a ir espectacular. Imagínense, con esta cara y esos ojos, la Gran Visir de este año va a quitar como todo el sentido. Así que hay que estar expectantes. Marco, ¿en qué punto os encontráis en el cole? Bueno, pues como siempre, una auténtica locura. Ahora tenemos, y si me permites ya vamos a decirlo, el 20 de noviembre, domingo, es el primer encuentro de infancia y juventud que se va a hacer en Andalucía. Uh-huh. Y bueno, pues es un honor para nosotros que hayan pensado en esta asociación para liderar ese gran encuentro donde espero todos eres. Es día de puertas abiertas para todo que tenga niños, familia, sobrinos, nietos, para los salesianos, que vamos a tener allí un día fantástico. Sin contar zambomba, fiesta del mosto y todos esos jaleos, y cada viernes y sábado, que sabes allí que van cientos de personas a vivir una auténtica verbena cada viernes. Al margen, evidentemente, de todo esto, también, dicho sea de paso, Marco, que asistir a la misa que ofrece Marco es algo, de verdad, enhorabuena. Tú sabes que yo siempre te lo digo. Muchas gracias. Enhorabuena, porque tú has sido el responsable de evangelizar en ese sentido y que el santuario de Don Bosco, sí, de los salesianos, uh-huh, esté siempre, sí, a rebosar. Y yo creo que al final, sí, Marco, de eso se trata. Sí, es que de nada sirve diseñar una homilía perfecta y maravillosa cuando nadie se está enterando, ¿no? Y es algo que yo hay que ser objetivo y también criticar, ¿no? Y ver, mirar hacia adentro de estos gremios. No, yo creo que es motivo de alegría ver tantos jóvenes, tantas familias, que preparan ellos la misa, que se sienten auténticos protagonistas. Sí, el protagonista es Dios, todo lo que tú quieras, pero un poquito de algo, pero, ¿no? De alegría, ver, de entusiasmo. Dios, indudablemente. Pero los que dan evidentemente, vida, claro, a esas misas son ellos. Y tienes que salir transformado. De María Auxiliadora, tienes, claro, que salir transformado, no salir con la cara de, como decía el Papa no hace mucho tiempo, de pepinillos en vinagre. Son palabras del Papa, ¿eh? Sí, 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 sí. Y nuestras también. Vamos a salir con alegría, decir, ¿no? Y entusiasmo. Sí, ¿no? Lo que decíamos, y allí se sale con alegría. Sonrisa. Siempre. Bueno, pues solo nos resta pediros que, no sé si de alguna u otra forma, queréis agradecer a quien sea, evidentemente, el que hayan tenido la deferencia para con vosotros con la entrega de estos 600 kilos de alimento, ¿no, Loli?
Hombre, agradecerle a Merca Jerez, a Iván y a... acaban de presentar a jefe. Ángel. Hombre, y al ayuntamiento, a Rubén Pérez también. Al delegado, a Rubén, que también está ahí 100%, que se haya acordado de lo que es la Fundación Alalá y de Futuro Abierto, porque verdaderamente es una buena labor la que están haciendo y son para gente necesitada que verdaderamente lo necesitan. Exactamente. Ojalá. Ojalá, yo siempre digo, Marco y Loli, que este tipo de actos no se tuvieran que realizar. Claro. Esa sería la cuestión de que todo el mundo está feliz, todo el mundo tiene comida, todo el mundo tiene, como decía yo anteriormente, tiene dónde comer, qué comer, y no hace falta, bueno, pues pedir ayuda absolutamente a nadie. Pero desafortunadamente no es así, Marco. Bueno, pues Marco, agradecimiento. Quiero hacer extensiva la felicitación, como no puede ser de otra manera, a la ciudad de Jerez, porque son ellos los ciudadanos, una ciudad tan grande, ¿no?, y tan solidaria, los que día a día, con pequeñas aportaciones, con su cariño, con su impulso en las iniciativas, que cualquier asociación que trabaje con un proyecto solidario se vuelca, ¿no? Así que quisiera, ¿no?, felicitar especialmente a toda la gente buena de Jerez, que son muchísimas. Pues yo de nuevo también y me uno a la felicitación extensiva que ha hecho Marco, evidentemente a toda la ciudad de Jerez, por supuesto, a Merca Jerez, que ha tenido la deferencia para con vosotros, y personalmente os quiero felicitar tanto a Loli como a ti, Marco, porque si sois grandes trabajando para Alalá y para Futuro Abierto, más grandes sois como personas, y al final yo creo que eso es lo que cuenta. Enhorabuena a los dos. Gracias. Gracias, amigo mío, te quiero. Gracias, Robert. Os quiero muchísimo y lo sabéis. Porque yo cuando me siento con personas de mi gusto y a las que yo quiero mucho, yo siempre digo que no las entrevisto, yo charlo con ellas. Totalmente. Que yo creo que es lo que importa y estamos faltos todos de esto, de charlitas de vez en cuando. Cierto. Que con cierto. Los móviles, internet y los juegos y la PSP, cierto, no hablamos. Así que nos tenemos que sentar más a menudo. Muy bien. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Pues en esta ocasión, como decíamos anteriormente, el programa de Robert se ha venido hasta Merca Jerez, donde se ha llevado a cabo el acto de entrega de 600 kilos de alimentos, tanto para la Fundación Alalá como para la Asociación Futuro Abierto. Pues en esta ocasión el programa de Robert ha venido hoy a sentarse, bueno, pues al aire libre, que es como nosotros nos encanta. Nos hemos ubicado, como pueden comprobar, en el Parque Atocha y hoy sí que sí, por un motivo muy especial. Y es que les vamos a presentar en este espacio de televisión, aunque ya se ha presentado oficialmente, el nuevo calendario que hace el número 17 de la protectora No Me Abandones. Este es un calendario muy jerezano y ahora le vamos a explicar por qué. Pero les voy a presentar a continuación, en primer lugar, a la presidenta de esta protectora, que responde al nombre de Fátima González. Fátima, muy buenas. Buenos días, Robert. ¿Cómo estás? Estupendamente, encantado. Y nosotros encantados de teneros en el programa. Estamos a gustísimo aquí, ¿verdad? Súper bien. Al aire libre, sin que nadie nos moleste. Buena temperatura. Exactamente, y rodeado de lo que más nos gusta, que son ellos. Exacto. Nuestros perros. Nuestros perritos y los de la gente que está en el parque de perros. Exactamente. Y les voy a presentar también, Fátima es la presidenta, y les voy a presentar ahora a una buena voluntaria, pero buenísima, ¿eh? Será por el trabajo que hace, evidentemente, que es Anabel Nieves. Anabel, muy buenas. Encantada. Igualmente, corazón. Hombre, y hay que presentar a Amigo y Nela, que son también los protagonistas. Ellos son, Fátima, los auténticos protagonistas. Los auténticos. No Me Abandones, los protagonistas, los reyes, el centro, las estrellas, son los perritos. Oye, mira, lo que más me encanta, que además me llama poderosamente la atención, porque siempre hacéis referencia a ellos así, es que cuando habláis de los perros, Fátima, no habláis de animales. No. Se tratan como auténticas personas, pues, seres vivos. Se trata eso, como seres vivos, seres sintientes, seres con alma, reconocido por el Papa. Que además, Fátima, en muchas ocasiones, yo digo, porque así lo siento también, que harían falta en el mundo más perros y menos personas. O más personas con alma de perro. Porque, bueno, siempre porque se ha dicho... no abandonan. Mira, es lo que te iba a decir. Porque siempre se ha dicho, Fátima y Anabel,
que el mejor amigo del hombre y más fiel y que nunca te abandonaría y que estaría siempre a tu lado es el perro. Y así es. Bueno, a ver, bueno, esto es, de verdad, este calendario 2023, mira, como es un calendario que yo he dicho anteriormente, es muy jerezano, pues yo lo voy a denominar con una expresión muy jerezana. Este calendario quita como torcentido. Torcentido, así estoy yo, loca. Así bueno, estoy yo. Fátima, cuéntanos, ¿por qué es un calendario tan jerezano? Pues mira, porque cada año, cuando en agosto empezamos a preparar el nuevo calendario, pensamos que no vamos a poder superar el anterior, porque la verdad es que contamos con unos fotógrafos, con un diseñador, Antonio Galindo, todo altruista, llevan 17 años con nosotros, con unos voluntarios con una paciencia y con unos modelazos, que entonces dices tú, Dios mío, ¿lo superaremos? Bueno, pues... pues se superan. Yo creo que sí, yo estoy contentísima del resultado, que en un principio nos pareció que iba a ser muy difícil, porque se nos ocurrió hacer un homenaje a Jerez también, con sus rincones, el anterior nos había quedado muy gaditano, muy marinero, y este se nos ocurrió que sería un bonito homenaje a Jerez utilizar sus rincones emblemáticos, tanto hombre, clásicos como modernos. Modernos, es que Jerez en este sentido, Fátima, es mucho Jerez. Es mucho Jerez y creo que aquí Jerez se refleja bastante. Voy a hacer un llamamiento con tu permiso. Sí. A ver, Antonio, del pasaje. Yo hago caso, ¿eh? Antonio del pasaje, verás que tanto en la portada... Hugo Hugo, que es muy flamenco, quiere cantar. Se ha subido al escenario del pasaje, ¿vale? Tenemos a Hugo aquí y en Akira, la contraportada, Akira. Con su zapato de tacón preparado y el pañuelo, ¿eh? Hombre, mira, para que no le falte un detalle, qué arte más grande. Hombre, ya que sois portada, el tranco del pasaje, otra, detallito, ¿no? Otra expresión muy rezana, escaluchar un poquito, ¿no? Antonio, escalichar un poquito. Porque de tiempo hace que yo no oía esa expresión. Hombre, pues son mujeres sanos. Sí, sí. Vamos a escalicharnos todo. Que son además 3.000 los... 250 los que hemos... Los calendarios se han hecho 3.250. Por favor, que se agoten todos. Y que normal, esta protectora lo necesita. Normalmente, además de que es nuestra principal fuente de financiación, normalmente este calendario llega a hogares no solo de la provincia de Cádiz, sino que cada año nos lo reclaman de Madrid, de Valencia, de Barcelona, de Navarra, del País Vasco, o sea que llega a muchos hogares. Así que este año no podía ser menos, así que vamos a hacernos todos con el nuevo calendario de la protectora No Me Abandones, este calendario que hace el número 17, decimos anteriormente, para el año 2023. Fátima, algo que desafortunadamente tenemos que seguir haciendo hincapié en ello, y es que parece ser que por muchas campañas que se lleven a cabo, pues la gente no hace caso, y es al no abandono de los animales. Si queremos todos tratar a los perros, como decíamos anteriormente, como seres vivos, como personas, a que nunca abandonarían a una persona de su familia. ¿Por qué lo hacen con los perros? Fátima. Pues te agradezco la introducción, porque es algo que en la protectora nos estamos cuestionando. ¿La puedo coger yo si no? Que nos estamos cuestionando. Están aumentando. O sea, salió el otro día en el periódico, junto con la presentación de nuestro calendario, hablé con Rubén Pérez, el delegado de Bienestar Animal, que también está preocupadísimo por la situación del Centro Municipal de Protección Animal, y la voluntaria nuestra, Carmen y Tere, que llevan el teléfono y las redes sociales de la protectora, están amargadas porque dicen que jamás, mira que hemos recibido siempre llamada para abandonar, no de perros encontrados, no, de abandonar a sus perros. O sea, el aumento está siendo tan llamativo que nos pone los vellos de punta. Claro, la cuestión sería, Fátima, cuando nos hacemos con un perro, ¿hasta qué punto a ese perro en nuestro hogar o en nuestra casa se le trata, incluso se le quiere o se le coge cariño como a un miembro más de ella, ¿no?, de esa familia? La cuestión sería... porque claro, la gente que no lo sentimos así, para nosotros es impensable abandonar un animal. ¿Qué se puede llegar a sentir cuando una persona deja, por ejemplo, en medio de una carretera a un perro abandonado, a la voluntad de Dios? O sea, nosotros dejamos al perro, nos montamos en el coche... te voy a decir una cosa, y es que me llevo a emocionar, Fátima. Sí. Te veo. Porque es que me cuesta incluso exponerlo. Así ¿qué es. Se puede llegar a sentir en ese momento? Pues tú sabes que creo que nada, porque incluso dormirán tan tranquilos, porque si no, no son capaces de hacer eso. Dejar a un perro, como yo he visto, nuestro Milo,
nuestro Milo llegó a la protectora sin almohadillas, porque madre vio, mía. Vio el marido de una voluntaria cómo le daban una patada en la carretera de Cartuja de un coche, y estuvo 4 días corriendo sin parar por el asfalto, que no sé cómo no lo mataron. No había manera de cogerlo, porque él buscaba el coche que le había abandonado encima de la patada que le habían dado. Para que vean ustedes que todo el cariño o todo el amor que esa familia debiera sentir por Nilo, él seguía sintiéndolo por ellos. Exactamente, a pesar de la patada. O sea, seguía buscándolos, a pesar de la patada. Y afortunadamente, después de 2 años en la prote, está en la mejor de las casitas del mundo, Nilo. Encontró lo que se merecía. ¿Tú lo has dicho? Encontró realmente lo que se merecía. Eso es. Así que... eso es. Así que, bueno, yo creo que es importante. Fíjate que yo he llegado a pensar, Fátima, incluso que estas campañas calarían en las personas que normalmente suelen tener animales en casa. Pero que creo que se produce el efecto todo contrario. Y no sé por qué. Yo tampoco. De verdad que el otro día Rubén Pérez decía que íbamos a plantear una mesa de bienestar animal con ese tema, porque nos parece urgente. Más que concienciamos, más que mostramos, más que enseñamos, pero hay que hacer algo más, está claro, porque algo está ocurriendo. Y mira que cada vez, yo me lo planteo, lo hablamos muchas veces, cada vez en Jerez vea más gente con perro, ya no con uno, que antes era muy raro ver con 2 y con 3. Pero en una misma familia. Exactamente. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Y sin embargo, o sea, que parece que la gente, pero sin embargo hay más abandono que nunca. Vamos, de hecho, fíjense ustedes, el nombre de esta protectora, sí. ¿Cuál es? No me abandones. Y llevamos 21 años en Jerez. 21 años ya. 21 años ya. Madre mía. Fíjate, Fátima, cuando esta protectora empieza a funcionar, ¿pensabais en un principio que iba a dar para tanto? ¿Qué va? Si además no sabíamos ni dónde, por dónde íbamos a salir. No teníamos nada. Fíjate. Más que ilusión y gana, pero no teníamos nada, absolutamente nada. Lo más importante de esto... Bueno, sí teníamos gente maravillosa. Que no es poco. Eso sí. Que no es poco. Me ha encantado algo que has dicho. Los que pusieron en marcha No Me Abandone era gente maravillosa. Me has dicho algo que me ha encantado. Y es, empezamos hace 20 años sin nada. Y dice Fátima, sí, bueno, con mucha ilusión. Sí. Y lo que más me gusta de todo esto es que seguís después de 20 años con la misma ilusión o con más aún. Sí. A lo mejor con menos fuerza de fondo por edad, pero con la misma bueno, y ilusión si no, y la misma esperanza. Eso creemos. Ya me está dando besos. Porque ellos son así, claro. Bueno, que muchas veces pensamos eso, pero a la hora de verdad, de cualquier tipo de cuestión, pensamos que tenemos menos fuerza, nos ponemos, y yo creo que la experiencia también da más fuerza. Y ellos. Porque la satisfacción de verlos atendidos, de verlos bien, de verlos contentos, de que recuperan su vida, y después de que encuentran un hogar, como he contado antes, ¿no? El que un perrito PPP tan denostado por las leyes y por muchas personas, que además con una enfermedad muy importante, cojito, con leishmania, haya encontrado el mejor de los hogares hace un mes con Belén y Fede, pues a nosotros eso es que nos hace levitar. Bueno, que eso para nosotros es un regalo también. Eso te da una fuerza. Los adoptantes, evidentemente, la familia adoptante para el perro es un regalo para el animal. Exacto. Pero que lo adopte una familia con estas características es un regalo para vosotras y también. Y encima la familia dice que el regalo ha sido para ellos, que le ha dado la vida. Madre mía. Cada vez que yo le doy las gracias. Yo no voy a parar de emocionarme. Fátima, no voy a parar de emocionarme, ni tampoco voy a pretender no hacerlo, te quiero decir. Porque eso denota que estamos hablando con el corazón. Exacto. Fátima, vosotras que lleváis tantos años trabajando con los animales, con los perros, ¿no? Si en algún momento, en este instante, hay una familia que nos esté viendo y se le haya pasado por la imaginación el poder llegar a abandonar al perro, ¿qué le diríamos? Pues que le miren a los ojos. Y no lo harán. Si le miran a los ojos, miran a amigo, miran a Nela. Si le miran a los ojos, son... creo que tendrían que tener una piedra por corazón para abandonarlo. Si de verdad le miran a los ojos, ves lo que te transmite, ves la manera en que ellos te miran a ti y piensan en su llanto, en un chenil o en su muerte en una carretera o en una su noche sufrimiento, una de, lluvia, de frío. Con que le miren a los ojos, te lo cuentan todo. Además, no hay nadie que te mire como te mira un perro, te lo juro. Además, de verdad. No, y además, Fátima, te digo cosas. No hay nadie que te mire como tira un perro y además... si lo miramos 5 minutos, 10, 15 o 20, ellos no bajan la mirada. Nada.
porque están pendientes de ti y quieren saber qué quieres, qué te pueden hacer para que estés mejor. Si estás triste, están pegados, súper pendientes. Si estás enfermo, están pegados que ni se mueven. Una cosa, ellos saben en todo momento lo que te pasa. Y entonces nosotros deberíamos de aprender también a conocerlo. Además, mira, te voy a contar una cosa. En todos los años que yo llevo, que ya tengo mucho, ya no solo en la protectora, sino de salvar perros desde que tenía 4 años, yo no conocía tanto a los perros como lo que estoy aprendiendo ahora. Una vez que empiezas a hablar con educadores, con las nuevas técnicas que nos están ayudando en la protectora, te empiezan a mandar estudios, no los conocemos. Fíjate. Son mucho más de lo que sabemos de ellos. Pero muchísimo más. Cualquiera que se molestara solamente en leer alguno de esos artículos nuevos, te quedas con la boca abierta. Es más, es que los tratamos como ellos no necesitan y no los tratamos como lo necesitan, y es mucho más sencillo, simplemente queriéndolo y tratando también de entenderlo. O sea que incluso podemos llegar a decir, Fátima, que aún todavía en la actualidad los perros para ciertas personas son auténticos desconocidos. Incluso para los que creemos saber de ellos. También. También quiere decir con esto que nunca dejamos de aprender con ellos. Sí, muchísimo. Incluso dicen los profesionales, Fátima, que los niños en casa cuando se crían con un perro o se educan con un perro son totalmente distintos. Totalmente distintos. Aprenden a compartir la generosidad. Valores. Valores muchísimo, el cariño, la fidelidad, aparte de lo que hace con su sistema inmunológico, que lo fortalece muchísimo. Que ya incluso estamos hablando de salud. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando presentaba el calendario Isabel Nozzi, la presentadora. Sí, por favor. Canal Sur, que la quiero para reventar también, ¿eh? Perrito nuestro, un besito guapa, adoptado, Isabel. Siempre nos ayudó mucho. En una de esas presentaciones que yo asistí, que ahora lo presento yo, habló de un informe pediátrico donde demostraban cómo mejoraba la salud de los niños criados con perritos. Bueno, y además, de hecho, yo tengo que decir, porque lo sé, me consta, que los perros en estos momentos son partícipes para ayudar a personas con la enfermedad de Alzheimer. De Alzheimer, para detectar COVID, para detectar diabetes. Azúcar, exactamente, sí, diabetes. Sí, 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 sí. Ayuda mucho a los niños autistas. Nosotros tenemos algún adoptante con niño autista que la mejoría y el vínculo que se establece con el perro es maravilloso. Uh-huh. Y ellos me mandan siempre vídeos y es alucinante. Niños que no han llegado a tocar a nada ni a nadie y sin embargo tocan a su perro. Madre mía. La verdad es que, ya te digo, aprendes todos los días con ellos. O sea, que podemos decir, Fátima, eso de ponga en su vida un perro. Mejorará notablemente. Me encanta escuchar a Fátima porque es que además, cuando se habla con el corazón todo es mucho más fácil. Mucho más. Es mucho más fácil, claro que sí. Fátima, volvemos al calendario. Volvemos. Este calendario tan jerezano y tan flamenco, ¿dónde lo podemos adquirir? Pues mira, va a salir pronto en Facebook la lista confirmando, pero te puedo decir, la clínica Babieca de Jerez de la Frontera, la clínica Santo Domingo, la clínica Las Adelfas, en Todocán, en la cafetería Cactus, en la rosticería, la de los italianos que está aquí, que aquí cerquita, Valeria, sí, y Alejandro, sí, sí, sí. En la clínica de fisioterapia Sapiens, en la papelería Lasso en el centro, espero no olvidarme de ninguno, en zootécnica también, ¿qué más me falta? Ahora mismo no me acuerdo de más, en Jerez. Bueno, que se den todos por mencionados, ¿no? Y en la provincia de Cádiz hay muchísimos que saldrá la lista, ¿vale? Mira, Fátima, yo estaba echando un vistazo, ojeando un poco el calendario, de verdad te digo que yo no sé con qué fotografía quedarme, ¿eh? ¿A que no? ¿Qué va? Son todos, mira, no me digan ustedes a mí que esto no es... Mioski. Ay, esto es para tirarle bocado. Pues Mioski, madre, mira. Mioski lleva 11 años en la protectora, incomprensible. ¿11 años? No me digas. A ver, igual a través del programa le sale algún adoptante. Por eso te lo digo, ojalá. Que es para comérselo también. Tiene frío, lo pasa ya mal cuando llueve. Además, mira, elegimos este para él porque esto fue iniciativa de los bodegueros que pidieron que el tren de Jerez pasara por ahí. Y entonces Pemartín quiso poner esos cantones para evitar que los coches chocaran, fíjate. Y fíjate, mi bodeguerito. Para comérselo, fantástico. Sí. A ver, bueno, si alguien se apiada de Oski, llegó con menos de un año y tiene ya 11 y pico. Igual que Minela y mi amigo. Nela, amigo, que han estado presentes en toda la charla en con nosotros. Charla, oye, y mira, fíjense ustedes si están bien educados. Iba a decir yo, se me olvida que son perros, ¿eh? Claro. Iba a decir yo, no ha dicho ni mu. Para terminar, ¿en qué punto se encontráis en la protectora, Fátima? En un punto
muy importante, porque estamos dando muchos pasos a todos los niveles, en un punto en el que está entrando mucha sangre nueva, que es importante, ¿eh? Pero también, porque necesitamos relevo ya, pero también en un punto otra vez de partida como estamos siempre, porque siempre necesitamos socios, siempre necesitamos padrinos, siempre necesitamos paseantes. Voluntarios. Voluntarios, lo iba a dejar para el final para hablar más, porque necesitamos también paseantes para que no estén siempre en la protectora, gente que nos lleve al veterinario, casas de acogida. Por ejemplo, ahora se opera Anelita, que hay que castrarla y quitarle un bultito, y no puede ir a la protectora. Claro. Tiene que ir a una casita calentita donde le pongan su tratamiento, ¿no? Y donde se recupere también. Se recupere sus 15 días y ya eso pueda es. Volver si no la adoptan antes, que espero que la adopten antes. Y lo que más necesitamos es voluntario, porque mira, no me abandones. Sí, a diferencia de otras protectoras, que lo hacen de otra manera, sí que tiene un sitio físico. Uh-huh. Un sitio físico de 2 hectáreas que hay que mantener con 36 cheniles... y con 90 y tantos perros allí y 20 y tantos en casas de acogida permanente, porque no pueden vivir en la protectora. Vamos los 365 días del año, desde la mañana hasta la noche, porque tenerlos metidos en una jaula no es una protectora. Claro que entonces no. Entonces ellos salen 3 y 4 veces al día. Así que se necesitan voluntarios. Muchos. También para... Con muchas ganas. Con muchas ganas, con mucha ilusión. Exacto. Para que estos perros, bueno, pues se sientan siempre como deben ser y como deben estar, en casa y a gustísimo. Y se me olvidó una cosa, necesitamos adoptantes para que no me abandone, sea solo un lugar de tránsito. Eso es. De recuperarlo y de lanzarlo a un hogar. Y que lleguen a un hogar como ellos se merecen. Bueno, pues Fátima González es la presidenta de esta protectora, No Me Abandones. Fátima, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Es un placer. Nos dais siempre cobertura, porque estáis siempre pendientes de ello, estáis siempre dispuestos a darnos voz y yo estoy muy agradecida. No hacemos más que lo que os merecéis. Gracias. Y lo que nosotros tenemos que hacer como medios de comunicación. Hemos hablado de voluntariado. Esta pedazo de voluntaria, Anabel Nieves, muchas gracias. Y un besito para Amigo y para Daniela, que se han portado de... Que son buenísimos. Bueno, se han portado del cielo dos. Una casita, muy cuidados y muy queridos, y ellos están educadísimos. Pues sí. Gracias, Fátima. A vosotros siempre. Pues en esta ocasión el programa de Robert presenta también oficialmente lo que es este calendario, el que hace número 17 para el próximo 2023 y que lanza, pues ya lo saben todos ustedes, la protectora de animales de Jerez de la Frontera, No Me Abandones. El programa de Robert se viene en esta ocasión, se ubica en la capilla de Santa Marta. Ya saben todos ustedes que estamos inmersos en la próxima Navidad, no solo inmersos en la próxima Navidad, sino también inmersos en la campaña precisamente de Navidad que se está llevando a cabo por parte de lo que es la Hermandad de Santa Marta. Para hablarnos de todo ello, vamos a saludar a Jaime Gutiérrez, que es diputado de Caridad de la Hermandad a la que estamos haciendo referencia. Jaime, muy buenas. Muy buenas, Robert. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien, muy contento y empezando a trabajar ya de cara a la próxima Navidad de este año. Fíjate, yo quiero recordar, Jaime, que esta es la tercera campaña a la que asiste el programa de Robert. Efectivamente, todos los años asiste el programa de Robert a la campaña de Navidad y este es el tercer año, porque ya hace 2 años que empezamos con el tema de la pandemia que viniste aquí. Exactamente. El anterior se hizo ya la campaña, pero no se publicitó mucho y ya desde el siguiente estás viniendo... Aquí el programa de Robert, acá. Y yo encantado, Yo encantado, como siempre. Esta es tu casa. Lo sé, me consta. Bueno, tanto Jaime como yo, hoy estamos contentísimos. Estamos felices, porque yo cuando lo he visto, a lo primero que he hecho referencia es al tiempo que hace que no nos vemos. Y para mí siempre es un honor, es un placer, y estoy, por eso yo decía anteriormente, feliz de encontrarme de nuevo con el padre Fray Felipe Ortuno, de la Merced. ¿Quién no conoce al padre Fray Felipe Ortuno de la Merced a estas alturas de la película? Padre, muy buenas. Hola, Robert. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy ilusionado. Muy ilusionado. Y ahora vamos a decir por qué. Porque fíjense ustedes que esté aquí el padre Fray Felipe Ortuno no es fortuito. Es que dentro de lo que es la próxima Navidad, él en la cabalgata, que ahora diremos la fecha, Jaime, que veremos por San Mateo, el padre Fray Felipe Ortuno va a encarnar al rey Melchor. Padre, qué ilusión. Bueno, yo ya no soy Felipe. A partir de ahora, majestad.
No, Melchor. Porque Melchor tienen una... los Reyes Magos, para poder llegar a todos los sitios, tienen que buscar alguien en quien encarnarse. Tú lo has dicho. Por eso he dicho que vas a encarnar. Entonces, yo, una vez que venga el espíritu del rey Melchor, dejaré de ser Felipe para dedicarme a su misión y a su majestad. Bueno, pues a partir de ahora, ya, para mí al menos, y durante esta charla, va a ser majestad. ¿Ok? Bueno, en honor a Melchor, siempre. Lo que sea. Yo siempre. Simplemente soy un humilde servidor de su majestad. Y además, a sus órdenes. A lo que es, no al trabajo que nos quiera encomendar. Que además tengo que decir algo. Padre, no es poco el trabajo que tiene por delante a partir de ahora. Bueno, lo que me quieran decir. Porque aquí el diputado de culto me mete en unos líos, es tremendo. Pero yo no puedo decirle que cosa. No. Majestad, benditos líos en los que nos mete Jaime. Sí, sí. Antes, fuera de cámara, estábamos tú y yo hablando de que hay una receta para conservarse joven. Es verdad. ¿La podemos decir? No. Sí, claro. ¿Sí? Es estar alegre siempre. Felices. Ver y encarar la vida cada minuto con alegría. Y levantarnos cada día con la sonrisa puesta. Sin duda. Bueno, ante las adversidades de la vida. Sin duda. Siempre, porque problemas tenemos absolutamente todos. Sí, pero bueno, sí. Hay que tomárselo de otra forma. Siempre, porque si no, la vida puede contigo. Pues y sí. Aquí estamos para, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que tenemos que provocar? Hay que provocar sonrisa, alegría, ilusión, esperanza y hacer que los niños tengan una sonrisa. Pues sí. Punto. Y ahí, como se suele decir, majestad, no hay tutía. Quiero decir, estamos todos totalmente de acuerdo con lo que está diciendo su majestad, el rey Melchor. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar, si le parece, con Jaime sobre esta campaña de Navidad en la que yo he dicho anteriormente, Jaime, ya estamos inmersos. Es que no paráis. La hermandad de Santa Marta es que no para. Nada más que paramos en el mes de agosto, que tenemos las vacaciones, como decimos. Y porque no vamos a la playa, si no también. Porque las necesitamos. Claro. Pero estando en agosto ya estamos dando vueltas. Entonces, una vez que volvemos, empezamos con la campaña de Navidad. Primero con la campaña escolar y ya después la campaña de Navidad. Estamos ya en pleno y este año, pues sumando todo lo de otros años anteriores, podemos llegar a los 250 niños. Porque aunque a muchos no vienen a recogerlo aquí, la hermandad sí se los deja en su casa o en los pisos de acogida, que algunos no pueden salir. Uh-huh. Y hemos estado sumando a casi unos 250 niños y para ello pues eso hay que promoverlo y hay que intentar buscar fondos por donde sea. Estamos todo el día, como le digo a Marta, la hermana mayor, digo, hay que estar todo el día en la calle, estamos todo el día desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar buscando recursos, buscando medios. Y la campaña pues hemos empezado con unas bolas de Navidad, que son todos recaudados para los niños, a 2 euros, con diferentes motivos navideños, con un angelito, con Belén, con velas que representan la luz, y otras que son, otros por ejemplo, los calcetines, unos calcetines que estamos vendiéndolos a euros también, y ahora es que estos ya nos han llegado, pero llegarán para esta semana, las galletas con la cara de los Reyes Magos para los niños, que también se van a vender a 2 euros, con la carita de los Reyes, que lo está haciendo una mujer, que es la que nos trabaja siempre todo el tema de repostería de la hermandad. Hombre, yo creo que en ese sentido vosotros contáis con una carta a vuestro favor, y yo creo que en eso estamos los tres de acuerdo, majestad, porque en cuestión de solidaridad, porque al final estamos hablando de solidaridad, en este campo, en el campo de la solidaridad, sí que es cierto, yo siempre digo, hago referencia a ello y me reitero en que, majestad, tenemos una ciudad sumamente solidaria. Sí, además no cabría otra cosa. El único motivo por el que merece la pena celebrar la Navidad es precisamente para hacer un mundo mejor. La Navidad, que significa nacimiento, significa hacer nacer en las personas una nueva sensibilidad, un nuevo corazón, una nueva mirada. Si todo esto son medios al servicio de los demás, siempre. No se trata de que a uno le miren o de que, bueno, como comprenderás, en cuanto me toque el espíritu de Melchor, mi cara desaparece, yo ya no soy quien soy, y comienzan a ser las caras de los niños, la ilusión.
y si a través de esta hermandad se canaliza un brazo de cariño, un brazo de solidaridad, un brazo de amor, que es lo que necesita nuestra sociedad. Cada uno desde el puesto que tenga, cada uno desde la situación que esté, que se haga lo que Santa Marta está haciendo en estos momentos. Me consta que son muchas las hermandades y muchos los grupos sociales de Jerez que canalizan a través de 1000 acciones esa solidaridad. Hay quien dice, es que eso solo se hace en Navidad. Bueno, pues vamos por partes, pero la Navidad no se puede dejar. No se puede dejar. Bueno, yo se me consta que, al menos aquí en Jerez, no solo se hace Navidad. O sea, aquí durante los 365 días del año, a través de ONGs, asociaciones, instituciones oficiales, se mueve muy mucho el mundo de la solidaridad. Y siempre se está trabajando en ese sentido, sobre todo y principalmente para la gente o para las familias más desfavorecidas. Sin duda. Y eso ocurre durante todo el año. Sin duda. ¿Que se hace más hincapié en Navidad? Bueno, pues a lo mejor es más visible. Pero todo el año estamos trabajando en ese sentido. Claro, el tiempo que es más ordinario, que pasa más desapercibido, siguen existiendo las mismas necesidades. Siempre. ¿Eh? Y eso es así desafortunadamente. Y me consta, en el campo en el que yo me muevo, desconozco otros, pero me consta que a nivel de iglesia, pues el mundo de Cáritas se mueve en muchos sentidos, en el mundo de la acogida, en el mundo de los niños, en el mundo de la comida, en el mundo de la migración, a todos los niveles. Entonces, efectivamente, que la Navidad es un punto álgido para que todos nos sensibilicemos, porque es verdad que hay veces y momentos en que uno tiene más superficial la sensibilidad. Pero eso es circunstancial. Y es bueno. Como ocurre con casi todo. Y es bueno, sí. Hay, bueno, dientes de sierra en los ánimos sociales, pues sí, y personales, no, como es lógico. Y la Navidad, pues es un momento, creo yo, que álgido para que esto repercuta no solamente en un sentimiento afectivo individual, sino que, como es el caso, repercuta en más gentes, en más familias, en más niños, y hacer las cosas un poquitín más agradables. Y si repercute y es de forma positiva, pues bienvenido sea. Bendito sea Dios. Siempre. Bueno, dentro de esta campaña tenemos que hablar indudablemente sobre... Ay, yo me pongo nervioso. La cabalgata. Que me hace una ilusión. ¿Cuándo será, Jaime? Pues mira, el día que vienen sus majestades los reyes a la hermandad será el 4 de enero. ¿Vale? Está todavía por definir el recorrido y la hora, que ya próximamente se anunciará. Y ese es el mismo día que, antes de llegar a nuestra casa de hermandad, por todo nuestro barrio tendrá la cabalgata de reyes, que antiguamente la hermandad de Santa Marta siempre hacía el día 6 de enero por la mañana en el barrio. Entonces nosotros lo hemos vuelto a recuperar, ya no con las mismas condiciones que se hacía antes, porque antes eran en carroza, ahora por el tema de seguridad, al ser esto un poco más pequeño el barrio, pues van a ir en coches de caballo, cada uno va a llevar su coche de caballo con sus pajes. Después también hay la Estrella de Oriente, que va a ir la primera también en un coche de caballo, que es una niña de la hermandad, y también llevará sus pajes en la carroza, y también estarán los cabezudos, las bandas que vendrán a tocarnos, todas las personas que van a querer vestirse de figurante en la cabalgata para darle un poquito más de cortejo a lo que es ese día, y por lo menos que en el barrio de San Mateo, que está un poco así más olvidado, más decaído, pues devolverle la ilusión y que vuelva la gente a sentir que su barrio sigue estando vivo. Oye, pues fíjate que al contrario de lo que tú me estás diciendo, yo pensaba que eso ya no ocurría en este barrio. Yo pensaba que el barrio de San Mateo, fíjate, en estos momentos yo lo veía más vivo que nunca. Bueno, es verdad que ahora están poniendo un poquito más de vida, pero que desde hace unos años, vamos, y sigue estando, está un poquito más dejado, está un poquito más olvidado, decae. Pero bueno, que aquí tenemos gracias a Dios, tenemos mucha fuente con la asociación de vecinos, las hermandades que estamos en el barrio. Yo creo que entre todos debemos de echarnos una mano, unirnos y por lo menos levantar lo que es nuestro barrio. Pues sí, porque yo creo que el barrio de San Mateo al final es un poco de todos los jerezanos. Hemos dicho día 4. Día 4 de enero. ¿A partir de qué hora?
Seguramente será a partir de las 6 de la tarde, porque sus majestades, antes de venir a empezar lo que es la cabalgata y a visitar aquí en la capilla la adoración al niño Jesús y repartir los regalos que tenemos, pues sí que es verdad que anteriormente ellos van a visitar a diferentes comunidades, a la Salesiana, a las Hijas del Sagrado Corazón de allí de Monte Alto, y visitan ellos, la hermandad también le pone un detalle a esas comunidades que tienen un contacto con la hermandad. Entonces van sus majestades a llevárselo antes de venir aquí a lo que es el barrio. También decir que todas las personas que quieran recibir el regalo por sus niños, aunque no sean hermanos de la hermandad, pero la ilusión de que los reyes se los den, que se pasen por la hermandad de Santa Marta de lunes a viernes, que nos dejen su nombre, le explicamos un poco cómo es la parte económica, porque la hermandad sufraga lo que son los niños que lo necesitan, pero los que verdaderamente pues lo quieren recibir y sus padres se lo pueden aportar económicamente, pues se le pide un módico precio, igual que lo que pone la hermandad a los niños que lo necesitan, para que todo el mundo tenga el mismo regalo, o sea, que no haya diferencia de que hay un regalo mejor que el tuyo o el tuyo es mejor que el mío. Todos los niños reciben en edades proporcionadas su regalo igual todo, que a la hora que muchos lo abren aquí, tienen el mismo regalo que el compañero que ha recibido, para que no haya diferencias, porque lo que queremos es que tenga una igualdad social, tanto el que lo necesita como el que no lo necesita. Porque al final todos lo merecen. Ahora le voy a hacer una pregunta a su majestad, el rey Melchor, pero antes, estamos hablando, ya lo saben todos ustedes, con el padre Fray Felipe Ortuno, que encarnará en la próxima cabalgata de Reyes Magos de la Hermandad de Santa Marta al rey Melchor. Pero Baltasar y Gaspar, ¿quiénes van a ser? Bueno, pues como ha dicho, Fray Felipe va a ser Melchor, don Paco Francisco Holgado, que es un diácono que lleva el economato social de aquí de San Rafael, pues va a ser el que va a encarnar al rey Gaspar, y don Carlos Redondo, que es nuestro director espiritual y el párroco de nuestra parroquia, es el que va a encarnar al rey Baltasar. Majestad, ¿está nervioso? Porque viene a Jerez, que es una buena plaza, ¿eh? Eres una plaza grande en ese sentido. Yo no sé si ya se ha imaginado o ha visionado su estancia en Jerez y además en ese coche de caballo paseándose por el barrio San Mateo. Eso es de privilegio, ¿eh? Yo a lo más que he montado he sido en burro. Entonces, dar ese salto cualitativo es fantástico. Es importante, ¿eh? Es importante, Pero bueno, no sé, yo no lo he dudado, ¿verdad, Jaime? Cuando la hermandad me, bueno, por inspiración divina, me quiso dar ese honor, porque es un honor. Y esa oportunidad también. Y un honor y una oportunidad para vivir por dentro y recuperar la ilusión. Hay que volverse niños. Siempre. Porque yo digo majestad, que el alma de niño que todos tenemos, y quien diga que no, miente como un bellaco. Hay que sacar la flor de vez en cuando. Pues eso me está pasando. Qué bonito. Que está saliendo el niño travieso, ¿verdad? Que llevamos dentro. Un momento, es que voy a colación de lo que iba contando, que me encanta. Él dice, me está saliendo el niño travieso. Me encanta. Sí, porque todos tenemos el alma de niño y travieso también, porque los niños tienen que ser traviesos. Sí, bueno, juguetón, tú sabes. Eso es. Juguetón. Travieso también. Y entonces, pues yo quiero recuperar ese juego extraordinario y sobre todo identificarme con que todas las personas que han encarnado este papel, que han representado a los reyes, dicen que se ha convertido en el día más hermoso de su vida. Qué bonito, qué bonito. Y entonces, cuando te dicen eso, pues los años se te descuelgan del carnet de identidad y vuelves a recuperar una ilusión. Y yo estaba pensando en aquella primera vez que me nombraron siendo yo niño y el rey mago me llamó con este mismo sistema y fui a recoger el regalo y aquellos ojos que yo tenía de ilusión y de temblor. Y yo recuerdo que yo tenía cierto miedo a acercarme a los reyes magos. Bueno, yo vivir eso otra vez, es lo que me faltaba en Jerez de la Frontera, porque yo en Jerez de la Frontera he hecho hasta de borrego, ¿verdad? Pero de muy rey. A gusto. Muy a gusto en todo. De verdad, creo. ¿Qué te ha dado la ciudad de Jerez? A mí la vida. ¡Wow!
A mí la vida. Mía, qué cosa tan grande. Es que yo soy jerezano. Yo soy emocionar, ¿eh? Yo soy jerezano de adopción y además yo como es, hago un cuarto de espada, se dice, ¿no? Por Jerez, ¿no? Sí. Lo que sea, porque yo llevo la mayor parte de mi vida la he pasado en Jerez. La he pasado y no por arriba ni por la superficie, sino por los entresijos de la ciudad. Desde lo más profundo, sí, de la ciudad. Y entonces yo me siento jerezano, absolutamente. Quizá el tono de voz, quizá el acento... El acento un poquillo, sí. ...me falte, pero vamos... ¿Cuándo seguro que se le escapa? Lo único que me hace falta ya es arrancarme por bulerías. No me puedo creer que todavía no lo haya hecho. No me atrevo. Bueno, pues le voy a proponer algo. Como yo tampoco me atrevo porque no sé... A mí, la gente no se lo cree, pero yo no sé dar una patadita. Es que no sé... No me lo puedo creer. No. Pues vamos a hacer una cosa. Los dos... Nos vamos a ir un par de semanitas con Macarena de Jerez. Yo donde sea. ¿Y con tal de aprender? Una patadita. ¿Tú también te vienes ahí? No, claro. No sabes darla. Yo no. Vamos a ver, es que... Y que traer, ah, no. Hay que entrar en el espíritu. Sí, claro que sí. Entonces, yo me quedo alucinado con los pequeños. Bueno. Las pequeñas. Son delicias. Cuando... Bueno, ahí por ahí, he visto por ahí algún muchacho en Facebook, lo he visto de aquí de Jerez, dando una patadita. Que eso es para morirse. Le falta ya solo decir una expresión muy jerezana que quita como todo el sentido. Se quita el sentido. Ahí está. Bueno, pues estoy a gustísimo con vosotros aquí, ¿eh? Y yo, serio, también. Mira, yo iba a decir una cosa. Es que al final, yo podía haber dedicado la hora del programa a vosotros. Lo que ocurre es que he tenido que hacer otras cuestiones para el programa de mal. Pero estoy a gustísimo aquí porque sí que es cierto que Jaime lo sabe, yo suelo venir muy asiduamente a esta capilla. Por cierto, que vamos a mandar un saludo a nuestro buen amigo César Díaz, que es el vestidor de todas estas imágenes y que lo hace como nadie, además. Uno de los mejores vestidores con los que cuenta esta ciudad de Jerez. Bueno, pues para ir terminando, vamos a recordar, Jaime, si te parece, esta campaña... de qué disponemos, cómo podemos acceder a todo lo que está en venta para que recaudemos muchos fondos y que ningún niño se quede sin juguete. Pues bien, como hemos dicho, hay diferentes comercios que lo están vendiendo, que se puede ver en la página de Facebook de nuestra hermandad, Secretaría-Hermandad de Santa Marta Jerez. Se están vendiendo lo que hemos dicho antes, las bolas, las galletas y los calcetines, todo lo recaudado va para lo mismo. Hay empresas que nos han dicho que en vez de comprarnos las cosas, pues nos van a dar los donativos directamente a la hermandad para poderlo donar, o bien, por ejemplo, otras empresas que nos han dicho, en vez de darnos el dinero, os voy a comprar tantos kilos de caramelo para poderlo tirar la cabalgata. Todo lo que sea, son bienvenidos a nuestra hermandad. Todo suma. Todo suma, aquí nada resta, todo suma, y estamos abiertos a atender a todo el mundo y a todo el que quiera colaborar con nuestra hermandad y con el barrio y con todos los niños que lo necesitan. Y tenemos puesto a la venta... Lo que tenemos puesto a la venta, lo he dicho antes, las bolas de Navidad a 2 euritos, los calcetines solidarios, que son tanto de niños, de hombres y mujeres, a 1 euro. Y las galletas, con cada galletita con la cara de los reyes hecha a mano, a 2 euritos. Así que tenemos regalitos para comprar todo lo que queramos y más. Y la cabalgata el próximo día 4. Día 4 de enero, que será seguramente a las 6 de la tarde. Y los reyes saldrán de un punto que todavía no está asegurado, estamos ahí pendientes. Lo que sí tenemos seguro es que terminarán aquí en la capilla de Santa Marta, bajarán de sus coches y entrarán aquí en la capilla, harán la adoración al Niño Jesús y aquí mismo comenzará la entrega de los juguetes y la atención de los reyes a los niños. Para que ningún niño Jerez, al menos Jerez, se quede sin juguete. Padre Fray Felipe Ortuno, Majestad, encarnará el próximo día 4 a su Majestad el Rey Melchor. Muchísimas gracias. Gracias a Jerez, porque estoy recuperando una ilusión maravillosa, ¿eh? Nunca me faltó ilusión, pero esto es, como acabáis de decir, sumar. Es una alegría enorme poder llevar ilusión al barrio de San Mateo, que tanto quiero, porque yo en todos estos años me he criado aquí, porque uno cuando llega de nuevo... se tiene que recriar. Claro, y es como volver a nacer. A nacer. Y entonces, desde aquí, desde la placenta de San Mateo,
yo le doy gracias a Dios por esta elección que han hecho conmigo y ojalá sea capaz de llevar tanta ilusión como llevo dentro. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y que lo disfrute al máximo. Yo creo que sí, que lo voy. Además estoy rodeado de muy buena gente. Que todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Y porque, se lo merecen además. Porque una cosa es la imagen del Rey Mago y otra cosa es lo que hace posible que todo eso se realice. Esas personas anónimas que de manera desinteresada, de manera de corazón, están por la labor. Pues Jaime, padre, muchísimas gracias. Ha sido un placer. A vosotros, que tienes siempre tu casa, tú lo sabes. Lo sé y me consta. Ahora iba a decir, Jaime, hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene, ¿no? Que falta mucho. Bueno, hasta la Navidad que viene, si Dios quiere, hablaremos de lo mismo, pero será la Navidad que viene. Nosotros nos veremos durante el año muchas veces. Padre, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Que no pase tanto tiempo sin vernos. Sí, pues llevas razón, pero tú sabes que no está en nosotros, sino por dónde nos lleva la vida. Sí, y a veces no es mala voluntad, es que las cosas... Es que la vida es así. Nos dispersa. Bueno, y si no nos vemos, como se suele decir, que sea por su culpa. Mira, dicen en mi pueblo dicen que los amigos verdaderos ni se saludan ni se quitan el sombrero. Pues sí. En cuanto se encuentran, como si fuera ayer. Pues sí, y estoy totalmente de acuerdo. Así que en eso estamos. Padre, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Pues en esta ocasión, como han podido comprobar, el programa de Robert les ha hablado sobre la campaña de Navidad que estamos inmersos ya en estos momentos, que está llevando a cabo la Hermandad de Santa Marta.